now we have a new president, Mexico. Supposed a very nice woman. They say I haven't met her. And I'm going to inform her on day one or sooner that if they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into our country, I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States of America. Pues ahí lo está viendo, ya lo está escuchando, es tiempo de elecciones. Esto fue lo que dijo por la mañana Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Como ya escuchó, amenazó con imponer a México aranceles del 25% si no se frena la entrada de migrantes. Dijo también que si esta medida no funciona, impondrá el 50% y así el 75% de arancel. Además, que podría haber presencia de soldados para impedir los cruces en la frontera. Y sobre este tema, más temprano también le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las elecciones en Estados Unidos. Dijo que va a respetar la decisión del pueblo estadounidense, pero que se manifestará sobre las elecciones hasta que termine el proceso electoral. Aseguró también que trabajará de manera conjunta con quien gane la presidencia y que buscará fortalecer la relación con el país del norte.